Muy bien, estamos acá con el doctor Roberto Vitar. Pues él es un hombre de éxito, realmente pues ha logrado que la gente crea en él, en sus cirugías, en lo bella que pone a las mujeres y por qué no a los hombres. Así que mi doctor, ¿cómo está? Gracias por estar acá con nosotros en esta entrevista para Revista Mariela y también para la plataforma web de nosotros. Muchas gracias. La verdad, el gusto es mío. Qué lindo. Qué lindo volver a estar al lado tuyo y compartir cositas que siempre son importantes para conocimiento, pues, de... Del público en general, el público, ¿no?, en general. Es bueno, es lindo, es bueno, compartir. Claro. ¿Cuál es su éxito, Doc? ¿Cómo usted calificaría su éxito? ¿Y por qué le vino? ¿Por qué me vino? Ajá. Porque hago lo que me gusta. Ok. Simplemente hago lo que me gusta. Me entrego en cuerpo y alma a lo que me gusta. Ajá. Y vivo el día a día. Este día debo ser mucho mejor que ayer. Mañana no sé, pero hoy es como que fuese el último día de mi vida. Doy mi 100% y que todo sea tan perfecto. ¿En serio? Oh, sí, es mi... Pero, claro, esta es su forma de vivir. Oh, sí. Ok. Y sabes que también tengo una máxima. Ajá. La máxima del doctor Vitar. ¿Cuál es? Que si bien es cierto, la perfección es inalcanzable. Ok. Pero eso no es un pretexto para no buscarla. Ok, por eso es que formas esas figuras así tan redondeadas, ese derrier tan perfecto, esas chichis tan perfectas. Oh, sí, ¿no? Yo disfruto mucho mi trabajo, lo disfruto, ajá, bastante. Ajá. Sí. ¿Qué perfección de mujer te gusta dejar a ti? O sea, ¿en el 90-60-90 o te gusta 90-60-100? O sea, ¿cuál es la perfección que para ti es lo más estético de lo que tú piensas? Lo más estético no me lo da un número, ajá, sino el cuerpo del propio paciente. Okay. Porque el mismo paciente, no todo el mundo tiene la misma anatomía. Exacto. Entonces lo que yo procuro es jamás rebasar lo que su anatomía me permite. O sea, hay unas que son súper cuadradas y no puedes hacer la cintura de yayita. Exacto. ¿No? Entonces yo, eso es importantísimo. Ser muy honesto con el paciente y jamás engañarle, ofrecer algo que no puedes lograr. Exacto, exacto. Porque exacto, si no creas una expectativa muy alta que no puedes lograr, y eso es estafar. Exacto. Si una paciente cuadradita viene y me dice, vengo para que me deje curvita, tengo que decirle, no puedo. Ajá, lo claro, que sí puedo es mejorar un poco de esta manera, esto de aquí, algunos truquitos, alguna, sacar grasita de aquí, poner por acá y mejorar. Lo que sí puedes poner es chichis, ¿no? Y es cierto que cuando te pones chichis, te haces más curvilínea, o sea, como que se ve más curva. O sea, la chichi pronunciada, más curva. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero también hay un pero. A ver, ¿cuál es el pero? Las niñas que no tienen glúteos, okay, más chichis, menos glúteos. Okay. ¿Comprendes? Es lo adecuado. No, si es lo que sucede. Ya. O sea, si queremos hablar de un efecto visual, okay, el efecto visual que causa el tener demasiado busto a veces es poca cola y a veces teniéndola. Hay que buscar siempre un equilibrio. Ya. Gracias a Dios, si te has dado cuenta que la naturaleza es media sabia. Es totalmente sabia, claro. A la que le da glúteos a veces le falta chichi, pero a la que le dio chichi le falta glúteos. Siempre le da algo. Claro, siempre. Rara es la niña que no tiene nada de nada. ¿Por qué tú crees que a las mujeres les da un poquito de vergüenza hablar de que se pusieron glúteos y no les da vergüenza decir que se pusieron chichis? ¿Tú te has dado cuenta de eso? La verdad, no. Sí, claro. ¿O sí? Por supuesto que sí. Yo creo que... Tú vas a ver que las chicas hablan, ay, me puse chichis, se me... Okay. Pero nadie dice, me puse glúteos. No. Ok. ¿Por qué? Los glúteos están más escondidos. Ya. Los glúteos no están fuera en el escote. Ok. Los glúteos no los uso con una camisita pegadita y que se me notan. Los glúteos están tapados, no usas escote. Ajá. Entonces los glúteos es como que es algo un poco más privado hablar de eso. Es como muchas chicas se hacen también lo que se llaman cirugías íntimas. ¿Qué es eso? Yeah. Hacer que su vagina sea más bonita, más atractiva. Ajá. Nadie habla de eso. No, pues no. Pues o sea, ella eso, ajá, es... Cuanto más íntima es... exagerado, es, claro. Sí, claro. Cuanto más íntima es la cirugía, más calladito lo tienen. Pero las chichis no, las quiero exhibir. O sea, no tienen nada que esconder. Claro. Lo hablan con más soltura. Naturalidad. Con más naturalidad. Pero las chichis es lo que más, con más naturalidad lo hacen, ¿ah? ¿Eh? Yo creo porque, que claro, sí. Claro, inclusive más que la lipo, más que cualquier cosa. La verdad que el aumento de mamas está cogiendo mucha fuerza, pero... Pero está cogiendo, siempre he tenido. Pero te cuento algo que en mi caso, en mis ajá, manos, ajá,
yo estoy haciendo mucho transferencia de grasa a los glúteos. Es decir, saco la grasita donde no la quiero y la pongo donde sí la quiero. ¿En los glúteos? En los glúteos. ¿No en las mamas? No, en las mamas no. Ya. En los glúteos. Ok. Marielita, lo estoy haciendo a diario. ¿Ah, sí? Todos los días. ¿Y no se supone que somos latinas y todos somos como con glúteos grandes? ¿Todo el mundo quiere un poco más? ¿Todo el mundo quiere un poco más de glúteos? Sí. ¡No! ¿En serio? La mayoría. Por muy latinas que seamos. Muy increíble, latina. Increíble. Porque la grasa en los glúteos no solamente es para dar volumen, es para dar forma, es para dar dureza, se ponen un poquito más duritas, les das mejor forma. A veces sacas grasa de ciertas partes que afean el glúteo y esa misma grasa la pones en otros sitios, en el mismo glúteo, donde se ven más bonitas. Ok, Doc. Y se pone grasa por todos lados. Ah, se pone grasa aquí, se pone grasa por acá. Está muy de moda el usar la grasa en cara y todo. Porque queremos lograr vencer ese mal, ese veneno que tenemos en nuestra sociedad de estarse inyectando biopolímeros en la cara, en el cuerpo. Están matando gente. Mira cuánta gente deforme, cuánta gente nacional e internacional que hemos visto con las caras todas feas y todo. Algún día fueron hermosas, pero el biopolímero tarde o temprano pasa la cuenta. Ok, entonces, no el Botox. No el Botox, no. Ni el Restylane. No. Son inocuos porque se deshacen. Ya. Pero ¿qué va? Va donde una persona, ven, te hago cirugía de nariz sin cirugía. Te pongo labios para siempre. Este es el producto fabuloso. Biopolímeros en general. Okay. Son nocivos, por Dios, no lo hagan. Okay. Entonces, los cirujanos plásticos buscamos otros recursos que el paciente acepte como su propia grasa. Y que sean más naturales, ¿no? No hay nada más natural que mi propia grasa. Claro. Y bien conseguida la grasita. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos años tienes, doctor? Estoy por cumplir 43. Ok, te pregunto esto porque ¿desde cuándo comenzaste a tener éxito? Hablando del éxito. A ver, mi... De lo que tú crees. ¿Como cirujano plástico o como persona en sí? No lo sé. ¿Cómo me lo quieres contestar? Un día yo nací. Ya, ¡nací exitoso! No, mi éxito empezó en casa. Ya. Porque Dios me bendijo con padres muy exigentes y muy amorosos. Mi padre siempre fue un ejemplo de trabajo, de dedicación. Mi madre muy exigente conmigo y ahora yo le agradezco en el alma que haya sido tan fuerte conmigo. Uh-huh. Porque así como con una mano, a veces me daba, con otra me acariciaba de una manera maravillosa hasta el día de hoy. Ya no me pega, ahora solo me acaricia. Claro. Pero mi mamita linda siempre estuvo a mi lado guiándome. Okay. Y mi padre con su ejemplo mostrándome cómo hay que ser. Okay. Entonces yo creo que mi éxito empezó ahí, con una bendición de haber llegado a un hogar ideal. Okay. Y de ahí, como profesional, simplemente haciendo las cosas con cariño, con amor, con dedicación. ¿Edad? Yo empecé antes, o sea, entré a un quirófano por primera vez cuando estaba en el colegio. Ya. Porque mi tío, el doctor Luis Vitar, uno de los padres de la cirugía plástica en el país, mi tío un día me dijo, ¿quieres verme operar? Sí, tío, yo quiero ser doctor. Yo tendría 14 años, 15 años. ¿Y no tienes rivalidad con tu tío? Para nada. Ah, sí, no, para nada. Ni con mi tío ni con mi primo. Okay. Mi primo es mi hermano. Entonces, entré al quirófano a ver una rinoplastia. Ya. Nunca me voy a olvidar. Y yo viendo eso, dice, mijito, ¿le gusta? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. ¿Cuándo me invitas de nuevo, tío? Y me invitaba a entrar a quirófano y a como moverme en un quirófano, no toques esto, mira y así. Y ahí comencé a darme cuenta que me gustaba eso. Una vez que comencé a estudiar medicina, todo lo que era con respecto a cirugía me encantaba. Todo lo que eran las otras materias, no mucho, pero igual tenía que seguirlas. Claro, claro. Pero cuando ya yo me gradué, yo tenía bien clara mi visión de que yo iba a ser un cirujano plástico. Me di cuenta que tenía la facilidad. Okay. Todos tenemos un don para algo. Exacto. No sé si las artes marciales me han dado buen pulso, me dan decisión. Desde el internado, las personas que estaban conmigo en el internado me dicen, tú debes ser un gran cirujano porque mira, tus manos se mueven fáciles, tú tienes respuestas. Y eso es algo también interesante. A veces habían cosas difíciles de resolver, niños que llegaban con heridas y todo, y yo sabía resolverlas sin que nadie me lo haya enseñado jamás, simplemente estaba en mí. Puedo simplemente cerrar mis ojos y entender qué es lo que debo de hacer y no fallo. Sé que eso es así. ¿Y por qué crees que es así? Viene de arriba. Qué lindo. Claro. Oye, dicen que hay manos que son inconosas. ¿Tú has oído alguna vez eso? O sea, manos que cuando de repente suturan o algo así,
pues se hace pus o se daña la cicatriz. Que hay personas que tienen como, más o menos así como una mano divina para hacer las cosas y otras que son medio inconosas, ¿no? Y como que no cierra bien, como que tienen problema en empatar ciertas cosas, ¿o eso es un mito? Yo creo que es un mito. Eso no existe. Eso no existe. Ya, ok. Yo creo que existen personas que están capacitadas para hacer algo. Y otras que no. Y personas que no están capacitadas a hacer las cosas. Okay. ¿Cuándo comenzaste a ver tu éxito real, económicamente también, Roberto? ¿Cuándo comenzaste a ver réditos dentro de todo lo que tú habías hecho? Doctor, perdón. Roberto. Cuando comenzó a sonar más el teléfono fue gracias a mi primera paciente famosa. ¿Quién fue? María Fernanda Ríos. Ah. María Fernanda Ríos un día... Ah, si te acuerdas. Sí. María Fernanda Ríos me dijo una vez, quieren hacer un programa en Mariela. Ah, ¿era conmigo? Sí. Y quieren poner al cirujano con su famosa, el cirujano con su famosa. Y yo decía, pero si yo no soy muy famoso, que digamos, ¿qué voy a hacer ahí? No importa, va a estar el doctor Jorgito Miranda, va a estar el doctor Guevara, va a estar el doctor Jaime Levet y vas a estar tú. Me acuerdo. Y yo era sentadito así con María Fernanda Ríos al lado mío, diciéndome, hable, hable. Tú hacías una pregunta y enseguida Jorgito Miranda con su experiencia, sí, tal cosa, hable. Y de pronto algo preguntaron, ellos no dijeron nada, y yo hablé, y comenzaste tú a mirarme a mí. Te interesó mi respuesta, hiciste otra pregunta, yo volví a contestar, y comencé de un momento a otro a hablar, y más bien ellos me miraban, como diciendo, este muchachito, ¿qué pasó? ¡Qué bien! Al día siguiente comenzó a sonar el teléfono. Qué buena espalda que tengo, ¿no? Marielita, gracias a ella estoy aquí. ¡Qué increíble! Mire, ¿y qué se hizo, María Fernanda? María Fernanda, ¿en esa época? ¿Qué se había hecho? Se hizo una naricita, se hizo un aumento de mamas y una lipo. Ah, ya, chévere. Sí, ya. Quedó súper linda. Es linda ella. Yo ¿tú la quiero siempre mucho. ¿Qué? ¿Tú siempre ibas a decir algo? Yo siempre. Yo siempre recuerdo ese día. Ah, siempre recuerdas ese que lindo. Siempre recuerdo que fue como el inicio. Porque yo salía en otros programitas que salían como a las 2 de la mañana y ahí salía en ese entonces Emilio Pinargote, estaba María José Flores también iniciándose. En unos programitas que salían como a las 2 de la mañana, en unos canalcitos que no salían mucho, ahí yo salía y algo salía. Claro. Algo me conocía. O sea, la publicidad te ha ayudado a ti muchísimo. Sí, pero créeme una cosa. Tú puedes hacer toda la publicidad del mundo, pero si el trabajo exacto. No se refleja, exacto. Es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Es lo mismo que las nada. Dos cosas tienen que ir de la mano. Exacto. ¿Tu esposa también tú la tuneas? Y claro. Sí la tuneas, sí. Por supuesto. ¿Tienes hijas? Claro. ¿Y las tuneas? Yo tengo una hija que tiene 16 años. Ya, pero ella todavía no entra. Es una muchachita no, pues una que bebé. No necesita... Si tú la vieras a mi hija, tú dirías, ¿y qué hace aquí en vez de prepararla para mis Ecuador? Ay, dirías divina. Tú. Pero por supuesto que es divina mi hija. Sin embargo, ella... Bueno, es nieta de Juanita Vallejo. Pues, es nieta de Juanita, así imagínate, es. Imagínate, tiene es que nieta ser hermosa. De Juanita. Así es. Se parece a todas las Vallejo. Se parece a las Vallejo, se parece a los Navarros, se parece a los Vitar. Ah, ya. No, tú también allá. Eres guapo. Eso espero, que me estaban dejando afuera. Es una excelente combinación, tiene que ser guapísima. Es guapísima, pero sin embargo ella le faltaba un poquito mentoncito. ¿Ya? Y como ella sí entra a quirófano conmigo, me dijo un día, papi, ¿tú no crees que me hace falta un poquito mentón? ¿Pero de ella vino o de ti? De ella vino. Yo le dije, sí, mijita. Uy. ¿Y cuándo me pones? Cuando vayas, después de los 15 años, cuando cumplas 16 hablamos. La niña cumplió 15 años, iba a cumplir 16 y me dijo, oye, papi, ¿y mi mentón? Y dije, está bien, mijita, un día de estos. Vino un día viernes, le puse su mentoncito, que es una cirugía de 5 minutos. Ya. Haces un corte pequeño, haces un bolsillito, colocas un implante, coges 3 puntitos y chao. ¿Y cambió el perfil totalmente? ¿Cambió la cara? Necesitaba simplemente un poquito. Ya, okay. Fue simplemente un pincelazo más en ese cuadro hermoso, nada pero más. Yo te digo una cosa, es hablando de ese poquito, ¿cuánto hace la diferencia en esos poquitos? Oy, la verdad, muchas veces un poquito hace un mundo. Por eso te digo. Y muchas veces esos mundos hacen un desastre cuando las cosas son exageradas. Exacto. Todo tiene una medida y cuando nosotros queremos transgredir ciertos límites de lo que es lo natural y lo armónico, es cuando se ven las cosas feas. Claro, es cierto. Así es. ¿Y te ha pasado que la gente, alguna chica te ha dicho, doctor, quiero esto así, lo quiero así? No, usted no decide, decido yo. Quiero 300 aquí o 450 y si ¿sí me explico? Por supuesto, y le digo,
No. ¿O bajo tu responsabilidad? No. No. Yo sé que estoy haciendo algo que está mal. Yo no lo voy a hacer. Ya. Que lo haga otro. Okay. Yo me niego. Yo sí rechazo pacientes. Ok. Sí rechazo pacientes. ¿Te puedes dar por ese su lujo, bien. Pues, Robert? No, no. Es por el bien del paciente. Siempre lo hice. Hasta cuando no tenía muchos pacientes y de pronto caía alguien y me pedía lo que yo sé que no estaba bien, simplemente le decía, no lo necesitas. Ok. Yo creo que eso es también una de las cosas por las cuales Dios me ha bendecido, porque simplemente no he sido angurriento. Cuando algo es no, es no. Cuando algo es sí, es sí. Esto no te conviene, pero doctor, imagínate, estoy dejando de ganar dinero porque te estoy siendo honesto. No lo hagas. Pero si el doctor fulano, usted me está enviando a manos de fulano. Bueno, vaya. Claro, así es. Sí, claro. Oye, ¿la cirugía plástica de la rama de la medicina es la que más dinero pues percibe? Yo, ¿en Ecuador? No creo. Uh-huh. O sea, hablemos de una cirugía de corazón abierto, imagínate. Ya. Ahora, hay mucha gente del extranjero que viene acá a hacerse... Sí. ¿Por qué razón? Porque allá es sumamente caro, uh-huh, y saben que acá habemos buenos cirujanos. Okay. Y yo sí sé que tenemos, aquí tenemos gente que es calidad. ¿Ustedes tienen que especializarse en otro lado o lo que ustedes o los maestros que han tenido pues ha sido suficiente para sus carreras? Yo he tenido mi maestro en casa que es mi tío, okay, pero sí he viajado bastante. Sí, okay, he tenido, okay, que hacerlo y por la misma... Consejo de él, mijito, vámonos a Nueva York, mijito, vámonos a Beverly Hills, mijito, vámonos a Los Ángeles, vámonos a Argentina que tengo un amigo. ¿Y a Brasil? Amigos. A Brasil yo no he ido todavía, mi primo Luchito sí fue a Brasil. Ok. Pero... ¿Vitangui vive todavía? Vitangui vive todavía, pero no enseña. Ya no enseña. Ejerce. Ya no. Ya ¿cómo no dices? Ya no diseña. Ya no opera. Ah, pero ya así no ejerce, dicen, ¿no? Okay. Ya no ejerce, ya claro, no ejerce. Claro, claro. Okay. No ejerce. Está su discípulo Evaldo de Souza, ajá, que es muy bueno, yo lo conozco. Ok. Congresos buenos, hay que ir. Ok, claro. Técnicas claro nuevas hay que ver. Así, ajá, sea para decir, esto es un anestesio que no sirve para nada, pero igual hay que irlas a ver. Por si acaso. Por si acaso. Claro, claro. Pero es bueno viajar. Yo viajo todos los años a ver qué es lo que hay. Honestamente, de lo que yo he viajado, Nueva York es la mejor cirugía plástica. ¿En serio? ¿Por qué? No lo sé, están los mejores. Están los mejores. Están las leyendas. O sea, yo cuando... Mira, yo estuve en Miami, vi cirujanos buenos, me gustaron. Conocí a algunos de la gente que yo leo sus libros, lo conocí en persona, lo vi operar y todo. Ni siquiera Beverly Hills, no. Beverly Hills me gustó por un par de cositas, más que nada la parte de marketing, más, ajá, que nada la parte de disposición. Si sabes que esta clínica está diseñada, los quirófanos son la copia de los quirófanos de Robert Ray, del doctor 90-210. Ya, ok. Mi quirófano, que está el uno enfrente, el otro acá y uno acá, es la copia exacta. Le tomaste fotos. Hasta en medidas. Ay, no te creo. Todo. Del quirófano de Robert Ray. O sea que tienes que nutrirte mucho del extranjero. Por supuesto. Okay. Esta sala de espera sí, que tiene atrás las curaciones, que puedo entrar por dos puertas, eso se lo aprendí al maestro Abel Shashir de Argentina. Ajá. En Argentina hay muchos buenos cirujanos también. Buenísimos. Está el doctor José Yuri. Okay. José Yuri es decir el pitanguí de Argentina. Okay. El pitanguí de Argentina es José Yuri. ¿Y en Colombia que se hacen tantas cirugías plásticas? Hay buenos maestros, como en todas, ajá, partes, ajá, pero mucha gente de Colombia viene acá con, yeah, cosas muy feas. Okay. Me doy cuenta que hay demasiado, y hay demasiado cuentero. Y hay, yeah, demasiada gente que simplemente son médicos, cogen un cursillo y ya soy cirujano plástico. Eso hay mucho y aquí está pasando eso. Ok. ¿Y se logran figuras muy parecidas o muy voluptuosas por un lado, muy poco armónicas, ¿cierto? Cuando tú exageran. No, porque claro, cuando tú no tienes la medida perfecta o cuando tú no tienes un buen ojo, caes en el hecho de poder ser un poquito anormal en tus proporciones. Lamentablemente, sí. Eso es cuando uno, como yo decía, transgrede los límites que la naturaleza ha puesto. Sí. Defíneme en una palabra tu éxito, Roberto. En una palabra. ¿En una palabra mi éxito? ¿Pueden ser dos palabras? Bueno, está bien. Gracias, Padre amado. Qué lindo. Gracias, Roberto. Estamos aquí con el doctor Roberto Vitar, pues para Revista Marina y también para nuestro portal web. Gracias. Entre los versos, entre los...